es el grito que ardiente lanza nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reina, reina en España, divino corazón. Si reinarás, tú eres su gloria. Si reinarás, tú eres su amor. Si reinarás, tú eres su gloria. Si reinarás, tú eres su amor. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, nuestra tierra, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestra tierra, que es de María la nación. Queridos hermanos, el día 16 se comenzó en este templo expiatorio una novena de reparación a nuestro Señor Jesucristo en el seno materno. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para contextualizar para todos aquellos que no han asistido a estas dos meditaciones pasadas. Lo que vamos a llevar a cabo no es una devoción, no es la recitación de una ejaculatoria, sino es el cumplimiento de una petición expresa hecha por nuestro Señor Jesucristo el día 16 de diciembre del año 1928 a la sierva de Dios Luisa Picarreta, en el que le pide explícitamente llevar a cabo la novena de Navidad, que él denomina sus excesos de amor. Nuestro Señor le explica a la sierva lo que padece en el vientre materno y que su pasión comienza precisamente desde el mismo momento en que es encarnado. Esta novena es una novena específicamente de reparación. Él lo que está pidiendo es que se le repare. Especialmente hoy que don Julio daba lectura a esta aprobación de esta ley de la muerte, le damos mucho más significación a esta novena de reparación. Precisamente porque todos los sufrimientos que nuestro Señor ha venido y viene teniendo se acrecientan cada día con mayores afrentas. Se aprueba una ley que aprueba la muerte. Nuestro Señor le dice expresamente estas palabras a la sierva. Cada vez que hagas esta novena y la medites, como yo te la he indicado, mi amor viene renovado y duplicado. Esto lo venimos mencionando desde el primer día que iniciamos y lo seguiremos mencionando, esta reiteración. Es imprescindible por la significación que tiene. Se trata de confianza. Lo que Dios nos pide, en innumerables ocasiones, a través de distintos santos, Santa Faustina Kowalska, entre otros, confianza. Sin confianza no hay fe, y sin fe
son palabras muertas. Nosotros que confiamos en la palabra de Dios, hacemos con esa confianza esta novena de reparación por petición expresa de nuestro Señor, y de ahí el que tengamos la convicción de que estamos llevando a efecto lo que Él nos pide. Y lo que es más, nos va a decir cómo quiere que lo hagamos. Decíamos que no se trata de una oración, una ejaculatoria, sino de un método didáctico que nuestro Señor da a conocer a esta sierva. Durante toda la novena y las distintas meditaciones, nuestro Señor muestra una pedagogía en la que le va explicando a la sierva, además de darle a conocer qué padecía y qué pedía de nosotros, también le explica cómo. Porque no se trata de recitar la meditación, habríamos terminado ya en 3 minutos y nos habríamos ido. No. El Señor le dice a la sierva que quiere ser reparado, y quiere ser reparado porque quiere que el hombre vuelva al origen, que era la unidad, que es para lo que creó a la criatura. Esta separación se produce porque el hombre, la criatura, mira al mundo, hace su propia voluntad y nos lleva a hacer obras como la última aprobación de la ley de la muerte. Esa separación de la criatura, pensando que es absolutamente libre, independiente, y se atribuye la potestad de utilizar su cuerpo, su mente y todos los bienes que posee, sin que no le deba rendir cuentas a nadie, es lo que lleva a esa separación. Esto es por lo que nuestro Señor se encarna. Esto es por lo que nuestro Señor viene a padecer, a redimir al hombre, a pagar al Padre por lo que el hombre ha venido y viene haciendo. En esta novena nos dice nuestro Señor que el modo en que quiere ser reparado es uniéndonos con Él en el seno materno. No se trata de orar a Jesús, se trata de estar con Jesús consciente y deliberadamente. Y le explica a la sierva cómo. Dice el Señor: allá donde esté tu corazón, ahí estás tú. Allá donde tengas tu atención y tu intención, allí es donde estás tú. El momento en que la persona hace uso de esos atributos divinos que le concede a partir del nacimiento a la criatura, sabiduría, inteligencia y memoria en el alma humana, la criatura tiene el vehículo perfecto de unidad con su creador. Por tanto, el modo en que nos pide, hermanos, el Señor, que nos unamos a Él en el vientre materno, es con esa conciencia, primero, de que damos satisfacción a lo que nos pide. Quiere no seguir más tiempo solo, separado, ignorado, como si estuviera ahí aparte. San Agustín muchas veces dijo que tanto lo busqué fuera de mí que al final de los días descubrí que estaba en mí y no lo veía.
Nuestro Señor lo que le explica a la sierva es que es la intención y la atención de la criatura el vehículo por el que se une a Él a través de la confianza. Lo ha explicado de muchos modos, como digo, a los santos, a nuestra Santísima Madre, pero viene a reiterar que la unidad con el hombre lo hizo a través de hacerlo a su imagen y semejanza. Y le dota de las tres potencias del alma, que son el vehículo de comunicación directa con el Creador. Cuando la criatura ignora que esas tres potencias son del alma, la voluntad, la sabiduría y la memoria, cuando piensa que se encuentra en el cerebro, empieza a racionalizar, empezamos a racionalizar y a creer que somos nosotros quien lo llevamos a cabo. En esta novena, el Señor, en cada una de las meditaciones, le va explicando un método didáctico extraordinario en el que le indica a la sierva qué le pide en cada meditación que haga unido a Él. Y esta unidad hemos de llevarla a cabo siendo conscientes de que con la mera intención de querer estar unidos con Él, lo estamos. Si no nos lo creemos, nos ocurrirá como si hacemos una oración al aire. Si no creemos en que la oración que hacemos es eficaz y da satisfacción a nuestro Señor, sin duda ninguna, no producirá efectos. Esa confianza que nuestro Señor pide por activa y por pasiva es el único secreto que Él nos ha dado a conocer. Tu fe te ha salvado. Pues hermanos, con esa confianza y esa convicción de dar credibilidad a lo que nuestro Señor le ha revelado a esta sierva en este día tan indicado, el día 16 de diciembre de 1928, 9 días antes de su nacimiento, creamos realmente que nos pide esto, creamos los efectos que produce, que es duplicar. Dice, cada vez que mencionas en la capilla, porque le pide que sea en una capilla, cada vez que mencionas cada una de estas meditaciones de la novena, mi amor se duplica. Estos son los efectos que se producen cada vez que pronunciamos, lo haga quien lo haga en la capilla, esta meditación. No hay que hacerla al público para que nos escuche. Nosotros mismos, desde nuestro fuero interno, desde cualquier lugar en la capilla, cuando lo meditamos, se está produciendo esto que el Señor nos está diciendo, si es que nos lo creemos. Pues, hermanos, vamos a hacer una breve recopilación de lo que nos ha venido diciendo desde la primera meditación, el día 16. Dice en la primera, brevemente, que el Señor le proponía trasladarla, ella, trasladarse con el pensamiento. Dice, allá arriba, donde mora la Sacrosanta Trinidad. Dice, me proponía trasladarme, no imaginarme, trasladarme. Para que la propia Santísima Trinidad, a través de mi propia fe, con los atributos divinos de los que me ha dotado, como a todas las criaturas, las potencias del alma, utilice esos medios para poder permanecer unido a Él. Dice en la primera meditación que
decide la Santísima Trinidad que la segunda persona, el Verbo Eterno, venga y se encarne, porque había de redimir, tenía que asumir los pecados del hombre. Y le explica que empieza a padecer y a pagar y a reparar al hombre ante Dios y a padecer lo que el hombre debíamos de padecer ya desde el mismo instante en que es encarnado. En la segunda meditación que hacíamos ayer, decía que había que imaginar a un Dios infinito, a la infinitud, al dueño del tiempo, enclaustrado en su propia humanidad que estaba empezando a crecer. Todo un Dios, explica, allí enclaustrado, solo, sin luz, sin apenas poderse mover ni respirar, y le pide a la sierva que transmita a las criaturas que pueden y deben, debemos, unirnos a Él en el seno materno. Y le dice que la unión en su seno materno hemos de hacerlo con un acto cognoscitivo, volitivo, es decir, con la intención de querer hacerlo, eso se está haciendo. Ese sí, ese fía de nuestra Santísima Madre, esa entrega, esa consagración, si nuestra Madre no hubiera creído en lo que estaba haciendo, no se habría producido. Dependiendo de la confianza que cada uno tengamos en lo que nuestro Señor nos dice y la luz que nos dé, así producirá unos frutos u otros, cada cual la nuestra. Nuestro Señor en la segunda meditación lo que le pide es que la criatura se una en el vientre materno con Él para que Él pueda moverse a través de la criatura, con la criatura. Él le dice, si yo soy la vida y soy quien impulsa el corazón de la criatura, ¿cómo es posible que me ignore si yo muevo el corazón? Estoy, si yo le falto, se interrumpe la vida. Cuando la criatura sea consciente de esto, empezará a concebirme como parte de Él. Decía la última santa carmelitana, Santa Isabel de la Eternidad, que al final de sus días había comprendido por revelación divina que era el complemento de Dios en la tierra. Que Dios se servía de ella como alma víctima para manifestarse a través de ella. Hoy, en la tercera meditación, tercer día, novena, le dice nuestro Señor, hija mía, apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá. Mira dentro de él a mi pequeña humanidad. Se le está pidiendo que haga un acto real. No precisa que la Santa Madre esté aquí y apoyemos con las potencias del alma con la que nos dotó, nos pide que lo hagamos con esa intención y con esa convicción. Nos pide que nos unamos. Y le dice, mi amor me devoraba, los incendios, los océanos, los mares inmensos del amor de mi divinidad me inundaban, me incineraban, levantaban tan alto sus llamas que se elevaban y se extendían por doquier a todas las generaciones, desde el primero hasta el último hombre, y mi pequeña humanidad era devorada en medio de tantas llamas. Y le pregunta, ¿pero sabes tú qué cosa me quería hacer devorar mi eterno amor?
dice, a las almas. Y solo estuve contento cuando las devoré a todas, quedando todas concebidas conmigo. Explica que con la encarnación de nuestro Señor, el Verbo eterno, cuando se convierte en Verbo encarnado, concibe a todas sus criaturas y la repara, la redime, nos redime desde que se convierte, desde que es engendrado, desde que es encarnado. Dice, al ser concebidas conmigo, era Dios, debía obrar como Dios, debía tomarlas a todas, y mi amor no me habría dado paz si hubiera excluido tan solamente una. Ah, hija mía, mira bien en el seno de mi mamá, fija bien los ojos en mi humanidad recién concebida, y en ella encontrarás a tu alma concebida conmigo. Y también las llamas de mi amor que te devoraron. Oh, cuánto te amé y cuánto te amo. Yo me perdía en medio de tanto amor, no sabía salir de ahí, pero una voz llamaba muy fuerte y me decía, hija mía, esto es nada aún. Estréchate más a mí, dale tus manos a mi amada mamá, a fin de que tenga estrechada sobre su seno materno. Y tú, da otra mirada a mi pequeña humanidad concebida y mira el cuarto exceso de mi amor. A lo largo del resto de la novena iremos viendo cómo cada día el Señor, con esa didáctica divina, lo que le va transmitiendo a la sierva, que el modo en que necesita ser reparado es en unidad con Él. Y que esa no es una unidad teórica, que es una unidad real cuando la criatura da credibilidad a lo que Él ha venido explicando. Yo creé a la criatura a mi imagen y semejanza para poder comunicarme con ella. Esta novena de reparación, más el día de hoy, con esta barbarie que se va a promulgar en breve, cuando el Senado lo ratifique, exige una reparación consciente, deliberada, consciente de lo que realmente es reparar. Es unirnos a la voluntad de Dios para que unidos a Él, como cada día escuchamos en la Sagrada Eucaristía, en el ofertorio, por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo. Ese por Cristo, ese con Él y ese en Él, es el modo en que nuestro Señor nos pide que nos relacionemos con Él, que no está allá, que está en nosotros, que no solamente habita en nosotros, sino que mora y quiere obrar unido a nosotros. Que le reconozcamos como tal, no se trata de pedirle que me conceda esto o aquello, se trata de reconocerle que al estar con nosotros le permitamos hacer todo unido a nosotros. Y le dice
para terminar, nuestro Señor a la sierva, cuando comenzaba, después de 60 años, comenzaba a darle a conocer el conocimiento del don de los dones, de la voluntad divina, le pregunta, los primeros años, le pregunta, dice, hija mía, ¿qué vale una oración hecha por ti a mi padre? La sierva no sabe qué responderle, se queda en silencio y a continuación nuestro Señor le dice, ¿y qué valdría una oración hecha por mí contigo a mi padre? Pues con esa pregunta, hermanos, terminamos hoy esta novena para darle al Señor satisfacción, repararlo en unidad con Él. Permitamos a Jesús que a través de nuestros labios pronuncie, que a través de nuestros ojos vea, que a través de nuestras manos se exprese, que a través de nuestros pies se mueva. Porque cuando Él se encarnó, era espíritu, era naturaleza divina, y tuvo que utilizar un cuerpo humano para poder redimir al hombre con su propia humanidad. Por eso era Dios y hombre verdadero. Por eso tenía una doble naturaleza, divina y humana. Pero hoy, que su cuerpo está glorificado, dispone de su naturaleza divina, pero le falta la naturaleza humana. Y se quiere servir de esas almas víctimas para que con su humanidad se entreguen a Él, para que Él pueda obrar con la humanidad de esa criatura que le dice sí. Esta es la consagración, esta es el sí, esta es la entrega, esta es el hágase tu voluntad y no la mía. Pues, queridos hermanos, que el Señor nos haya dado la luz que cada alma nuestra necesita para que comprendamos que lo que nos pide nuestro Señor es permitirle que obre con nosotros en cada instante, porque desde ese momento se estará haciendo su voluntad y no la nuestra. Así sea. Tercer exceso de amor. Ahora Jesús se encuentra ya en el vientre de nuestra Madre Celestial. El Espíritu Santo ha terminado de formar aquella pequeñísima humanidad, valiéndose del germen de fecundidad divina dotado a María por el Padre Celestial, del germen de fecundidad humana que le corresponde por formar parte de la familia humana y de la tierra, la materia prima que la madre dona a través de 5 gotas de su sangre. Humanidad que tiene en sí misma la gran misión de rehacer al Padre Celestial de la gloria, del amor, del reconocimiento que el hombre le había defraudado, y al mismo tiempo saldar la deuda que todos los seres humanos habían contraído con la divinidad. Deuda de vida divina, pues estaba decretado que en cada acto la divinidad debería de haber multiplicado una vida de ella, lo cual, por la desobediencia del hombre, no se pudo llevar a cabo en totalidad. Solamente la primera parte de la vida de Adán, vivida como Dios quería, permitió este prodigio, y gracias a ello mereció la redención. O sea, gracias a esos actos que Adán había
realizado en la divina voluntad en la primera parte de su vida, en esa primera fase de su vida que donde vivía con la divina voluntad, eso le merece la redención. Dice ahora, al caer en el pecado, no fueron destruidos estos actos, estas sus riquezas, esta gloria y amor perfectos que había dado a su Creador, y más bien en virtud de ellos y de su obrar, hecho en mi fiat divino, mereció la redención. Esto es lo que comentábamos hace un instante. Ahora, Jesús, teniendo el encargo de reparar al Padre Celestial, de redimir y rehacer a toda la familia humana, todo esto por amor. Amor a su Padre, amor a él mismo, amor a la criatura, amor a esta, debido a todo lo que habían puesto de ellos en ella. Dicho amor lo lleva a asumir, a devorar en él a todos los integrantes de dicha familia. Ahí, en el vientre de mamita María, se encuentra la pequeñísima humanidad de Jesús, y en el interior de ella, el alma de cada uno de nosotros. Debemos sumergirnos en este océano de amor, pero para comprenderlo, para alcanzar la inmensidad de él, es necesario convertirnos todos en amor. Este niño, cuyo interior es un mar de llamas de amor, desea transformarnos en amor, pero no quiere hacerlo forzadamente. Desea que voluntariamente queramos ser transformados todo en amor. Él espera con ansia que le entreguemos nuestro ser para lograr su cometido. Él reparará al Padre. Pero ahora la pregunta, ¿quién reparará a Jesús? Esta labor le toca al hombre. Y esta es la reparación que espera, que lo amemos hasta la entrega total de nuestro ser, para ser consumidos en sus llamas de amor. ¿Y esto qué es? Esto es llegar a vivir prácticamente en su voluntad, llegar a cumplir todo lo que Él deseó, todo lo que Él intentó hacer con nosotros por medio de su redención. Todo el sufrimiento, todo lo que él vivió, todos sus 33 años más 9 meses del embarazo que él estuvo en este mundo, todo eso lo llevó, siempre lo llevó la finalidad de que el hombre regresara a su punto de origen, de que el hombre fuera consumido totalmente por el amor divino y olvidara todo lo humano y se entregara de lleno a ese amor divino y a ese Jesús que es el que viene a liberarnos y hacernos este gran prodigio de restituirnos a nuestro origen. Así que prometámosle ser totalmente de Él y así aliviaremos su martirio de amor. Nos pide también que nos pongamos en las manos de nuestra Madre Celestial para que ella nos estreche a su seno materno. Esta es la reparación que en este tercer exceso de amor está esperando. Entregarnos totalmente a Él y que nos pongamos en las manos de su Madre Santísima. Y así pueda Él seguir narrándonos los demás excesos. Así que, amigos, esta es la manera perfecta de reparar a Jesús en este tercer exceso, esta manifestación que nos está llevando a cabo de su amor divino. Hasta ahorita hemos tenido 3 manifestaciones de lo que es el amor de Dios en totalidad hacia nosotros. Y lo único que nos pide es, entréguense a mí, entréguense a mi Madre Celestial, háganme un lugar en su corazón,
Llévenme siempre con ustedes para que yo pueda tener un lugarcito en este mundo donde poder ir a reposar, donde poder ver y descansar, donde encontrar mi paraíso en la tierra. Esto es lo que Él nos pide, lo que Él desea de cada uno de nosotros. Así que reparémoslo, pero reparémoslo de esta manera, entregándonos totalmente a Él.